En los últimos días, una compleja polémica protagonizada por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el alcalde de Maipú, Cristian Vítori, debido a los desafortunados dichos del titular de salud que señalan como responsables del retraso en la inauguración del hospital de Maipú al paro de funcionarios municipales, tienen fuego cruzado entre ambos organismos. Por su parte, el municipio, encabezado por el edil, desmiente categóricamente esta situación, señalando que este centro asistencial debió haber estado listo en enero de 2013. Además, según consta en los registros de la Dirección de Obras Municipales, el Hospital El Carmen de Maipú tiene un sinnúmero de trámites pendientes, entre ellos no haber solicitado la recepción definitiva de las obras conforme a los procedimientos instaurados en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su respectiva ordenanza, cuyo plazo es de 15 días una vez ingresada la solicitud con toda la documentación correspondiente. En virtud de lo expuesto, la compleja situación por la que atraviesa el hospital y la grosera insistencia de fijar fechas de inauguración sin tener el trabajo listo es solo responsabilidad de las autoridades de salud, señalan desde el municipio. Antes del inicio del paro, el Hospital del Carmen de Maipú tenía varios trámites pendientes, entre los más relevantes, el certificado de recepción de las obras del Serviu, el informe favorable de la Seremit, el estudio de impacto de servicio de transporte urbano, ya que solo el 40% de las obras comprometidas están listas, el informe favorable del revisor independiente. Cabe señalar que recién el 28 de octubre pasado se ingresó el proyecto definitivo para tramitar el contrato con las sanitarias MAPA. Dicho trámite requería ser aprobado por empresa Aguas Andinas respecto de los aportes reembolsables. Solo después de este trámite SMAPA puede entregar un certificado de dotación de agua potable y alcantarillado. Como antecedente a señalar, se suma el hecho que el arquitecto revisor independiente del mismo hospital rechazó en primera instancia la recepción definitiva de las obras. A lo anterior, se debe agregar que ni siquiera el inspector técnico de las obras del MOP a cargo de la concesionaria ha informado el término de las obras. Finalmente, y más allá que cualquier otro tecnicismo, a simple vista, la propia comunidad puede constatar que las obras no están totalmente terminadas. Basta con concurrir al lugar y ver. Una vez más, los tiempos políticos del ministro de Salud le pasan la cuenta. Los responsables de la vergonzosa postergación del hospital están en el ministerio, puntualizan categóricos desde el municipio.